¿Cómo anda mi gente bonita? Bien, ¿no? Bueno, hoy voy a darle de comer a las gigantes. Y tengo un amigo que tiene una granja de conejos y hay conejos, bueno, que ya se les hacen viejos y tal, y bueno, o lo que me quiere explicar, pero los eutanasia y los congela. Entonces yo se los compro y me vienen congeladitos. Así que no quiero tonterías, no quiero, porque ya me duele bastante darle un conejo a una serpiente. Para muchos os parece una tontería, pero a mí me sabe muy mal. Me da una penica, tío, porque es que me gustan mucho los animalicos a mí, tío. El problema de esta afición es que tienes que dar animales a otros animales, pero somos animales. Yo también como carne, también como pescado. Y aunque coma verdura, esa verdura está puesta. Está cultivada en un sitio donde habían animales que vino un excavador y lo reventó todo. Así que esta es la dura vida, amigos, del ser vivo. Que para tirar para adelante tenemos que matar a otros animales. Voy a darle dos conejazos a mis dos gigantes y le voy a dar también a las Aspidites Ramsay. Y aparte os voy a enseñar una cosita que os lo voy a enseñar después de darle de comer a las serpientes. Y os voy a explicar el por qué no es para celebrar. Si es para celebrar, por una cosa que os diré, y no, porque eso no tiene nada que ver, eso es muy fácil. Pero que veréis el vídeo de eso, cómo lo voy a conseguir, que es. Mirad el vídeo. Pero recordad que. El que no esté suscrito, que se suscriba, por el amor de Dios, porque si no, os perderéis cositas como estas ranitas de aquí, que se llaman Pithecopus hipocondrialis, que es una rana muy curiosa, la rana mono, y no la veréis en otros sitios, claro, ahora están dormiditas, pero ¿quién os va a enseñar esto? ¿Eh? ¿Quién? ¿Y quién os va a enseñar estos crocatus tan bonitos? Mira, ay, Dios mío, ¿quién os va a enseñar esto? ¿Quién? Suscribiros al canal, el que no esté suscrito, os lo dice el mono. Vale, os voy a enseñar la conejada, ¿vale? Recordad que estos se los compramos ya congelados, no seáis pesados, ¿vale? Ni tampoco seáis morbosos, porque a mí tampoco me gusta, pero. Mirad la coneja, mirad qué conejacos, llevan descongelándose toda la noche, pero todavía están un poquillo ahí, los tengo pues en el. ¿Cómo se llama? En el Radiador. radiador, ¿vale? Los pongo aquí un poquito para que se acaben de calentar. Y de mientras voy a separar al macho de la hembra. Sabéis que los tengo juntos para el apareamiento. O sea que estos conejos son una sobrada. Yo creo que es demasiadísimo lo que le voy a dar. Pero es que no te. Le doy una rata y se ríe de mí. Entonces voy a tener que separar al macho de la hembra. Habiendo tocado los conejos. ¿Me va a morder? Pues seguramente. Y si no me muerde, pues me morderá a ella. Pero. Vamos a sacar a este canalla, vamos a sacarlo. ¿Dónde está el gancho? Últimamente tiene así bastante mala leche el amigo. Josep, intenta ponerte donde pueda morderte el macho. ¿Veis? Con un poco de suerte hasta se va el. Mira qué guapo, tío. Mira qué guapo. Tiene que poner abajo, ¿no? ¿Eh? Abajo, ¿no? Sí, ¿eh? Pero es que tengo la hembra ahí. Se va a meter Y solo. ahora vuelvo a conejo, Se va ¿sabes? a meter solo. Lo metemos solo. Ya está. Debo controlar a la hembra, sobre todo. Venga, joder, tío, es que pesan, tío. Pesan una barbaridad. Vale. Uf, pesa muchísimo, tío. Y ahora, pues aquí tenemos a la señorita. Con mucha hambre. ¿Qué ha sonado, Josep? ¿Ha sido un peo? No, Ah, se te ocurra, ¿eh? Si se te ocurra rajarte aquí delante mío y delante de mi audiencia. Vale, vamos a darle el conejaco grande. Este. Que yo no sé cuánto pesaba este conejo, pero. Pero vamos. Mira, Josep, ponte aquí. Ponte aquí, que se vea bien. Hay que tener mucho cuidado porque es que, claro. está en posición ya, ¿eh? Sí, está en posición buena.
Ahí. ¿Lo ha enganchado? Es la oreja. Ah, en la cabeza, sí, sí, sí. ¡Dios! Sí que sí, ya la tienes. Hostia puta, tío. Pújala para adentro. Sí. Mira, 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 mira cómo le saca el jugo, tío. Vale, espérate. Buah. Es una bestia, tío. Es que es una bestia. Es muy bestia. El macho no hace esto, ¿eh? El macho no hace esto. Así que vamos a darle ahora al macho. Está muy gordo, ¿eh? Ese conejo. O el más grande. Bueno, sí, era. El pollo sí que era grande. Bueno, ahora vamos a darle a Tintín. Este no suele atacar así. Pero oye, yo ya no me fío. Este es un pelín más pequeño, pero igualmente es una bestia, este conejo. Este conejo es bastante bestia. ¿Ves? Tintín es más cagado. Toma. No, a este se lo tengo que dejar aquí. A este se lo tengo que dejar aquí. Y que se lo papee, ya verás. ¡Dios, esto que mal va, coño! Bueno, a este se lo voy a dejar aquí. A lo mejor, espérate. Le aviento un momento a la cabecita y vamos a darle a las aspidites Ramsayi. Que esas también comen, ¿vale? Esperad, porque os enseñaré cómo se traga el conejaco, el cuerpo que se le va a poner, y vamos a ver primero a las aspidites Ramsayi comer. Y luego os enseño el proyectazo de este año, que será para otoño. Este es más para otoño, ¿vale? Os lo enseño, no os vayáis porque es un proyecto completamente diferente a esto y que hayáis visto. Y aquí en España... ¡Ojo! Vamos por allá. Vale, aquí tenemos a la hembrita, las aspidites, ¿vale? Aquí, sómate y mírala, Josep. La ve aquí la Bipol, está en la hembrita. Voy a darle la rata más gorda que tengamos aquí. A ver. Por ese animal ese, tío. Voy a dejarla aquí y esta es la hembrita. Esto son animales que, bueno, tienen poco. Oh, mira, mira, mira. Esta es una de las características que tiene esta serpiente: es que cuando muerde es brutal. Muerde súper, súper, súper fuerte. Es una pasada. Las aspidites Ramsayi. Estas tienen ya 17 años, ¿eh? Este año no las criaré. Este año no, porque están un poquito ya... se han criado bastante, están gastaditas, entonces hay que esperar un poco. Mira, este aquí tiene la muda. Hay que quitarle cacas, como siempre. Y vamos a darle la ratada a este. A ver, toma. O sea que les quité la manta térmica. Les quité la manta térmica porque hacía calorazo. Y ahora la bajaba un poquito. Ya viene, ya viene. Sí, no, ya viene. Ya viene. Mira, mira qué bocado, ¿eh? Es que el caso es cómo muerde la fuerza. Parecen lentas, pero... Si os fijáis, esto de aquí aprieta, es el, esto de aquí es el músculo, ¿veis? ¿Veis? Esto es musculaco que tiene... En las mandíbulas, tiene una mandíbula súper fuerte. Una mandíbula fortísima. Le voy a enchufar ahora la manta térmica. Le enchufa la manta térmica para que se lo digiera bien. Pero fijaos la cabeza, ¿eh? Es increíble, tío. Este es el machito. Así que nada, vamos a mirar cuáles son. Es esto aquí. Se lo enchufo y nada. Que se ponga esto aquí. Así que ahora vamos a ver si se traga o no se traga el conejaco. Yo creo que está preñada y no debería haberle dado esa presa tan grande, pero es que si no, no tengo que darle. Si le doy eso, tardaré un mes en darle otro. Ya veremos. Vamos a ver cómo se come el conejaco. Vale, ahora ya lo ha soltado. Y ahora pues lo mirará por dónde comérselo. Aquí se le ve la boca a la criaturica. Y bueno, ahora le irá dando vueltas hasta que encuentre la cabeza. Pero primero tiene que... Pues eso, ir mirando. Vale, se supone, ya se cree ahora que lo ha matado. Ya lo ha chafado. Y irá buscando, buscando, buscando. Mira cómo abre la boca, mira, 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 mira. Cómo abre el boquino. Y bueno, vamos a dejarla. Vamos a dejarla
Y voy a mirar de haceros un timelapse. Bueno, espérate, a ver si lo encuentras. Si lo encuentras rápido. A lo mejor sí, ¿eh? Lo he pillado bien ahí. We'll be right back.
Bueno, pues ya se ha cascado el conejo, ya lo habéis visto. El macho no quiere, está en celo y no quiere comer. Y ahora os voy a enseñar un proyecto que le tengo muchas ganas, que ya lo hice, pero no tenía el canal. Así que ahora viene cuando os lo explicaré todo. Será en otro vídeo. Y ahora os voy a enseñar de qué animal se trata. Voy a daros unas pinceladitas para que no se haga demasiado largo el vídeo. Y mirad y llorar. Y aquí lo tenemos. Las Megophrys nasuta. Aquí vemos estas dos. Estas dos de aquí están en amplexus. Lo que pasa es que está castigada la de cara a la pared la hembra. Y eso es otro macho. ¿Vale? Es otro macho. Conseguí esta hembra. Aquí se puede ver. Espérate, está esto muy ampliado. Conseguí esta hembra entre machos porque es muy difícil conseguir hembras. Y aquí los tengo. Los he adaptado. He tenido la hembra. Le he hecho una adaptación. Y ahora voy a esperar a ver si puedo criarlas. He visto que ha hecho un amplexus y la hembra le he visto unas cositas que me han hecho pensar que puede ser que este año las críe, ¿vale? Nada, solo enseñaros esto y esto lo dejaremos para otro capítulo. Así que nos vemos en el próximo vídeo.